está con nosotros el violonchelista, director y creador de La Ritirata, Josechu Obregón. Josechu, bienvenido y muchísimas gracias por estar otra vez aquí. Hola, encantado, un placer estar por aquí. Josechu, esta vez vienes de una gira por Latinoamérica con La Ritirata, donde creo que habéis llevado la música antigua incluso a la selva, ¿no? Habéis tocado en medio de la selva. Efectivamente, hace poco que volvimos de actuar en el Festival de Música Barroca de Chiquitos, de las Misiones de Chiquitos. Es un festival en Bolivia que es uno de los más grandes de Latinoamérica por número de conciertos en que se interpreta música barroca, no solo en Santa Cruz, Bolivia, sino también en las misiones jesuíticas, ¿no? Entonces realmente es toda una aventura porque te encuentras en lugares como, igual que si has visto la película La Misión, pues lo mismo, ¿no? Casas de madera, iglesias hechas de madera, estás realmente en sitios que tardas a lo mejor 6 o 7 horas por carretera o por no carretera en llegar, ¿no? Y bueno, tocando para un público totalmente diferente, ya que la mayoría son indígenas y allí es gente que en la escuela pues aprende castellano cuando les toca como una asignatura, pero su lengua nativa es la que ellos tenían, ¿no? Y es realmente algo muy interesante, ¿no? Te cambia mucho la manera de verlo, tanto por cómo les gusta a ellos y cómo lo reciben. Y bueno, y para los músicos también, acostumbrados aquí a tocar en un teatro, con aire acondicionado, con todas las comodidades, de pronto te encuentras en medio de la selva, con una humedad tremenda, lo cual siempre es pues, una dificultad con las cuerdas nuestras históricas, ¿no? Y luego, bueno, pues igual preocupado, aparte de que esté bien la música y todo, pues que no venga un mosquito que tenga dengue y te pique o alguna cosa de este estilo, ¿no? ¿Y cómo recibían esta música? Bueno, pues ellos la verdad es que les entusiasma. Digamos que para Bolivia este festival es una de las cosas más importantes que pasa en el año y por lo tanto pues hay un despliegue mediático tremendo, ¿no? Sales en todos los periódicos, en todas las emisoras de radio y televisión y hay incluso como uno de los tours turísticos así típicos de Bolivia es llevar a turistas a ver el festival, a ver los diferentes conciertos. Hay muchísimos conciertos y muchísimos grupos de todo el mundo invitados que van interpretando pues música en todas las iglesias de allí de las misiones, entonces la gente va a visitarlo y a escuchar la música. Bueno, hoy has venido con tu violonchelo barroco para tocar la primera pieza que se conoce para violonchelo solo. Efectivamente. ¿Qué obra es? Bueno, cuéntanos. Bueno, pues digamos que en el barroco el violonchelo tenía la función de acompañar, ¿no? De ser bajo continuo. Podemos imaginarnos un violonchelo junto con un clave y una tiorba, por ejemplo, una guitarra, pues acompañando un instrumento típicamente melódico, como el violín, la flauta, algo del estilo. Sin embargo, bueno, pues llega un momento en que a alguien, algún chelista, pues se le ocurre el escribir como instrumento solista para el violonchelo. En este caso, Domenico Gabrielli, efectivamente, ¿no? En el 600. Efectivamente, en este caso, a finales del 600, tenemos Domenico Gabrielli, que era un violonchelista virtuoso, muy conocido, de la Capela San Petronio de Bolonia, y él, en 1689, compone los 7 ricercare para violonchelo solo. Hasta hace poco se consideraba una obra de Gliantoni, que está escrita 2 años antes, el Trattenimento Musicale sobre el violonchelo solo, como la primera obra para chelo solo, pero recientemente se ha encontrado un manuscrito junto a una parte de violín, con lo cual ya no era chelo solo, era realmente un bajo continuo para una parte de violín. Entonces este Gabrielli se ha convertido realmente en la primera obra grande escrita para violonchelo, ¿no? ¿Y quién era este compositor tan innovador? Bueno, pues él era muy famoso, le llamaba Menghino dal Violoncello, era como una especie de apodo por su cualidad como violonchelista, porque realmente él era un virtuoso, él trabajaba allí en Bolonia y realmente pues se le llegó a conocer, aparte como compositor, como virtuoso del violonchelo. Y bueno, es un momento importante en el que el violonchelo evoluciona muy ligado a las cuerdas, ¿no? Digamos que siempre nosotros, que nos dedicamos a la interpretación histórica, damos mucha importancia a utilizar las cuerdas que había en aquella época, que no eran de metal como hoy en día, sino de tripa. Entonces, como todos sabemos, pues cuanto más gorda es una cuerda, más grave suena, ¿no? De ahí que las cuerdas del violín sean muy finas y las del chelo más gruesas, y cuando llegamos al contrabajo son realmente muy gruesas, ¿no? Entonces había un problema, las cuerdas eran de tripa y las cuerdas graves eran demasiado gruesas, eran muy difíciles de tocar, muy difíciles de articular. Y entonces en esa época viene ligado el descubrimiento o la invención de las cuerdas entorchadas, que son como las que se pueden ver aquí en mi violonchelo en la parte grave, que son cuerdas de tripa pero que ya tienen un entorchado, un recubrimiento de un hilo de plata o de metal. Y eso es lo que las hace más finas y con una cuerda más fina tienen la misma densidad y puede sonar más grave. Entonces esto es lo que lanza un poco la evolución del chelo como instrumento solista. ¿Esta obra de Gabrielli cómo está compuesta? ¿Qué estructura tiene? ¿A qué suena? Bueno, pues es una obra en la que yo concretamente voy a tocar, que es el primer ricercare de estos 7, es el primero, o sea, realmente lo primero que se escribió, ¿no? Es de una simplicidad enorme. Tenemos que recordar que venimos de la función de bajo continuo, entonces es casi como si fuera una parte de bajo continuo en la que el chelo está solo.
y bueno, tiene unas armonías típicas de aquella época que son un poco pues diferentes a lo que 30 años más tarde será la obra clave, ¿no?, que serán las suites de Bach. Pero ya se puede adivinar cómo esto, bueno, es un principio que va a empezar una evolución en la escritura para el violonchelo, que enseguida empieza a evolucionar, y ya digo, tan solo 30 años más tarde, en 1720, Bach escribe las 6 suites para violonchelo solo, que es la obra más importante que jamás se haya escrito para chelo solo. Luego realmente tendremos que esperar casi 200 años, porque no se escribió nada tan importante. Hay obras pequeñas, pero lo siguiente grande ya lo consideramos en 1915, con las suites de Reger o la sonata de chelo solo de Kodály. Josechu, esta labor historicista y de recuperación, ¿qué crees que nos proporciona a los oyentes contemporáneos? Bueno, yo creo que es muy importante que cuando estamos oyendo música de esta época la escuchemos con los instrumentos correctos, y yo creo que proporciona un nuevo acercamiento. Creo que es muy interesante para el oyente escuchar esta música pues con unos instrumentos diferentes que son los que se conocían entonces.